El cierre de piloto, ya hoy cada una de las zonas, como algunos de ustedes han podido ver, están presentando sus resultados, sus logros, qué hicieron, cómo hemos llegado hasta donde estamos, cuáles fueron esas lecciones aprendidas, cómo los podemos modificar, entre otras cosas. Así que básicamente el propósito de esta actividad es que cada zona presente esos logros, se intercambie la información. También algo que notamos en los pilotos es que no necesariamente zona montaña, por ejemplo, tenía las mismas necesidades que zona sur. Así que lo que queremos es que entre ellos se intercambie esa información de cómo atendieron ciertos procesos, pues a mí me sucedió esto, yo lo manejé de esta manera, y esa dinámica es lo que queremos. Para entonces, ya para agosto, cuando empecemos tengamos la primera región descentralizada, pues todos estos aprendizajes los podamos implementar. En el caso de, en el caso mío, como secretaria de Educación, pues yo he ido a la zona. Yo he tenido diálogos anteriormente durante el proceso. Siempre lo digo que de mi porciento diario, yo le estoy dedicando un 60% a estos procesos de transformación. Así que, como investigadora pedagógica que soy también, hoy se culmina ese piloto que para nosotros, como dice Roger, y estoy muy segura que también Chris, era importante tener esas experiencias para entonces uno ir finiquitando ese modelo que sería entonces la región descentralizada. Regresamos al informe, por ejemplo, que entregamos hablando de la estructura de este proceso, de la transformación, y logramos estar acá en este punto con los pilotos. Ya aprendimos qué podemos tener para próxima fase del trabajo. Ahora mismo estamos evaluando el personal, que tengan todos los recursos necesarios, porque no queremos pues, que la región descentralizada no cuente con todos los recursos. Así que estamos en esa etapa de evaluación. Ya en las próximas semanas yo entiendo que se va a poder estar anunciando y vamos a estar trabajando directamente con la región para darle todos los adiestramientos, la capacitación y asegurarnos que está todo el mundo in place para poder asumir esa nueva responsabilidad. O sea que la semana que viene lo van a elegir y van a... En las próximas semanas. Ya tenemos los criterios establecidos, ya tenemos posibles candidatos, como decimos. Estamos ahí con esto, ya en las próximas 2 o 3 semanas ya debemos ya anunciarlo. ¿Estos auxiliares administrativos hay para todas las escuelas o estos que liberaron a los directores, ¿verdad? Según estaban explicando, es solamente en estas zonas del programa piloto. Bueno, en las escuelas hay auxiliares, pueden haber auxiliares administrativos en otras escuelas. Lo que pasa es que aquí lo que se trabajó, y Roger me corrige, es esta parte de los roles. Es importante porque en las escuelas, oye, que he estado en una escuela, yo he estado en proyectos en las escuelas, en las escuelas se hacen muchas cosas y todo el mundo pierde a veces rol. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, que perdemos... esta es tu categoría de puesto, esto es lo que se supone que tú hagas. Entonces, a veces nos hacían otras cosas que no eran la categoría del puesto y por eso entonces perdíamos, por ejemplo, lo de las requisiciones o las compras. Así que esto nos ayudó a definir, a que ¿verdad? Los compañeros sepan, oye, este es tu rol, lo que tú tienes que hacer en el timing, este es tu timing de tiempo para poder hacerlo. Así que es algo que vemos igual, algo que surgió de aquí, que no sé si, ¿verdad? Nosotros ahora estamos ahí, están dando en los informes, pero algo que yo solicité en el presupuesto fue el coordinador de educación especial. Y yo lo solicité por las conversaciones que tenía con los grupos pilotos. Ese coordinador en cada una de las escuelas que ayude para hacer más ágil el proceso de identificar y dar los servicios de educación especial en las escuelas, no que fueran a la región o fueran a nivel central. Así que eso, te estoy hablando algo rapidito de experiencias aprendidas que nos dio el piloto. Y ahí fue que yo entonces solicité esos puestos para poder tenerlo en las escuelas y ser más eficientes.